Gloriosa agrupación que cumple ya 60 años de existencia. Gracias y quiero pues llamar a un gran amigo de la Asociación Mexicana de Periodistas de la Televisión, un gran amigo en lo personal, que le agradezco que pues aceptara tomar la protesta a esta nueva mesa directiva. Es el mayor Andrés Morales, presidente de la agrupación de Militares Unidos. Mayor. Vamos a hacer la toma de protesta a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión el día de hoy, el 26 de febrero de 2016, para el periodo estatutario 2016-2020, que encabezará nuestro querido amigo Adrián Ojeda Román. Y le pregunto a nuestro amigo Adrián Ojeda Román: ¿se compromete a velar por los intereses de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión y sus agremiados, siempre respetando sus estatutos? Sí, con esto. Si no lo hicieres así, que los agremiados que lo demanden. Muchas felicidades. Bien, tomaremos protesta al señor Alejandro Lelo Larrea Polanco como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, periodo estatutario 2016-2020, a quien le hago la misma pregunta. Señor Alejandro Lelo de Larrea Polanco, ¿se compromete a velar por los intereses de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión y sus agremiados, siempre respetando los estatutos? Sí, protesto. Si así lo hicieres, que sus agremiados se vuelvan. Para mí es un honor ceder la palabra a don Adrián Ojeda Román, presidente 2016-2020 de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. Muchas gracias, señor. Aquí estamos nuevamente con el valor de tomar con todo el entusiasmo, con toda la pasión, una vez más la dirección de la asociación. La principal meta en estos 4 años es pasar la estafeta a otras generaciones. De ninguna manera podemos aceptar los aquí presentes que ya vamos muy de salida, que nos ausentemos si esto pueda desaparecer, no. Queremos llamar a los jóvenes, a los periodistas recién egresados, a los periodistas que se están estrenando en las redacciones de los periódicos, del radio, de la televisión, a que se acerquen a nosotros. Serán bienvenidos porque de ahí va a salir el semillero de los futuros periodistas de México, los que defenderán las causas del país y pues también defenderán las causas de esta formación. Este es el principal objetivo que perseguiremos los siguientes 4 años: acercar a los jóvenes para que la AMPRIN siga conservando el estatus que ha llevado los últimos 60 años. Ojalá y lo logremos, desde luego que sí, con la ayuda de Alejandro en la vicepresidencia y de los compañeros que formarán el Comité Directivo Nacional. Claro que lo vamos a lograr porque todos son gentes entusiastas. Todos son periodistas profesionales, pero eso sí, la condición sine qua non para estar dentro de esta agrupación es que sean periodistas, que tengan un medio en donde publiquen sus informaciones.
Esta agrupación ha adolecido de ese problema precisamente, que han llegado muchas personas que se hacen pasar por periodistas y que por amistad con uno u otro directivo, pues entran a la agrupación y después pues, nos defraudan y nos hacen quedar mal con muchísimas gentes. Entonces, condición sine qua non, y la única, después de lo normal, de que sea una gente de buen vivir, etcétera, etcétera, pues que sea periodista. Eso no se va a evadir de ninguna manera. Bueno, vamos a hacer la toma de protesta en la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión para el periodo estatutario 2016-2020. Se comprometen a velar por los intereses de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión durante el periodo estatutario 2016-2020, así como los intereses de sus agremiados, siempre respetando sus estatutos. Sí, protesto. Si no lo hicieres así, que los agremiados se los demanden. Muchas felicidades. Gracias.